Bueno, vamos a entrar en materia. Nuestro invitado esta mañana nos distingue con su presencia un expresidente del Colegio Nacional de Abogados, Rubén Elías Rodríguez. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Muy bien, don Guillermo y Rubén. Bienvenido aquí a Infoanálisis. Pero así a bocajarro. Le disparo. El colegio, tú fuiste candidato. No fue presidente. Fuiste presidente y todo lo demás. ¿Qué pasa con ese comunicado? ¿Es apresurado? ¿Cuál comunicado? Colegio de Abogados que... El Colegio de Abogados como que se ha pronunciado sobre el tema este de penal acusación. No, fue el MAC, Rubén. El Movimiento de Abogados Gremialista es un grupo aparte del colegio que participa en las elecciones eso era mi contrario político cuando yo fui presidente, ¿no? Sí, mis adversarios, pues. Oiga, vamos a entrar en materia gremial. Porque el caso Martinelli ha tomado una serie de giros interesantes. Por ejemplo, en este caso se le negó un incidente a Martinelli y la defensa ha hecho una serie de reclamos. Explícanos esa figura porque realmente lo que ha pasado con la defensa es que se niega a aceptar o a admitir la metodología que ha aplicado hasta ahora Jerónimo Mejía, el magistrado. ¿Cuál es su opinión acerca de esa situación? Bueno, a mí me parece, don Guillermo, que la actuación del magistrado ha estado totalmente explicada. Él ha sido muy docente, al igual que hacen muchos jueces en todas partes que aplican este sistema, porque esta es precisamente la idea del sistema, poner a un juez que explique sus decisiones, que es uno de los grandes problemas que tenemos en la administración de justicia. Que la gente no explica por qué decide. Y usted ve, por ejemplo, en los tribunales superiores se dictan sentencias que no están motivadas. Una de las razones de la nulidad de alguna sentencia, porque lo exige el mismo Código Judicial, que es de orden público, es que las sentencias estén motivadas, porque no pueden salir de los forros de quien la dicta. Entonces, Como documento presidencial, tiene que ser motivado también. Así es, correcto. Entonces, cuando eso va a la Corte, el que hacen los abogados interponen una acción de inconstitucionalidad o de amparo. ¿Por qué? Porque es una orden de no hacer que viola las garantías fundamentales que toda persona tiene derecho a que si se dicta una sentencia en contra de él esté debidamente motivada. Paraliza toda la actuación y luego se crean otros efectos jurídicos con las casaciones, porque entonces cuando usted va a casación, que es un recurso ya de libre apreciación, porque ya eso va directamente al punto específico y es prácticamente una anulación de sentencia. Una de las causales que está en la ley de casación es la falta de motivación. Es decir, que explique los motivos que indican que usted tiene para fundamentar su recurso. Y si la sentencia no tiene motivación, ¿cómo usted va a formalizar un recurso de casación? Ese es un problema que se da aquí en Administración de Justicia. Por eso es que yo digo que gran parte del problema de la Administración de Justicia es precisamente la propia actuación de los que están en la estructura. Y acaba de pasar esto con el sistema, el caso del joven que le disparó en la calle a alguien, aunque fue a los pies. Y le disparó. Le disparó y cuando se entregó a la justicia... votó la evidencia, ¿no? Y entonces hay un problema. Hay video al respecto. No, y el juez falló que como no hay arma, no hay delito. Pero volvamos al tema de Martinelli, porque yo creo que quisiera aprovecharlo más que pueda aquí al abogado. Históricamente el sistema judicial, y se lo digo por mi experiencia tanto dentro del judicial como en el ejercicio de la profesión, está basada en el principio de la prueba. Entonces, como yo una vez creo que comenté aquí, el principio de la presunción de inocencia se destruye precisamente con el acopio por parte del Estado de las evidencias que determinan que no es inocente o que hay un principio de responsabilidad en la conducta. Ese es un tema que siempre vamos a tener. Bueno, es cierto que sí se debe respetar el principio de presunción de inocencia porque eso descansa en aquella disparidad que existe entre el ciudadano y la estructura del Estado para llevar adelante un proceso. Es distinto que usted se enfrente al Estado que tiene peritos, fiscales, todos los recursos y usted que no tiene ni plata para pagar un abogado. Entonces, por eso es que la garantía que se dio y se luchó desde la Revolución Francesa es que se le diga, bueno, yo soy Estado, pues yo voy a decir, tú eres inocente hasta que yo te compruebe tu
culpabilidad o tu responsabilidad penal. Y la carga de la prueba la tengo yo. Pero sabes que el caso Martinelli, hay dos opiniones que me gustaría pulsar la suya, ¿no? Primero, que hay mucho temor, hay desconfianza, porque se dice que pueden estar incurriendo en algún tipo de tecnicismo legal para tumbar el caso. ¿Usted la ha escuchado esa, no? Sí, yo la he escuchado, el hecho de que puedan venir a interponer, como ya no caben recursos. Realmente yo pienso que la tesis del juez de garantía, al magistrado Mejía, está bastante bien fundamentada. Se fundamenta precisamente en que hay que llenar con actuación del juez algunas deficiencias de precisión. Ahora, claro, ellos van a alegar que, claro, sencillamente no se han cumplido los formalismos y que la ley no dice nada por la estricta aplicación de la ley penal. Recuerde que en la ley penal, pero ese es en cuanto a la pena, tiene que haber una conducta exactamente aplicable al hecho juzgado. ¿Y en este caso? Y en este caso es una ley de proceso. Es decir, es formal. Un asunto es la formalidad, es decir, el camino y los pasos que toda persona o toda autoridad debe llenar para hacerte un juicio justo. Y pero la norma está debidamente clara. Pero la norma está clara, y si no, se llena con las propias jurisprudencias que ha ido creando. Pero definitivamente que el proceso penal acusatorio tiene muchas deficiencias. Y además de eso, hay situaciones que debemos corregir. Pero ahí es donde está la función del juez, ahí es donde está la función de los abogados. Debemos estar creando situaciones y discutiendo y adoptando posiciones. Construyamos, hagamos propuestas. Por ejemplo, en el sistema penal acusatorio, alguien va y te presenta una denuncia, el fiscal la puede acoger, la puede tener ahí y no puede hacer nada. Mientras el fiscal no decida ejercer la acción penal, no hay problema, ahí te la mantiene. Entonces, que eso para mí hay que ponerle término. No, porque el plazo para la investigación y que el fiscal se presente ante un juez de garantía a hacerte la imputación está determinada por el mismo fiscal. Es decir, si él va y te hace la imputación y el juez rápidamente dice, se te tiene por imputado, porque él dice que ahí es donde empiezan a correr los términos para que él venga a formalizarte una acusación. Pero mientras tanto, eso sigue allí, con una carpetilla. Rubén, ¿qué es imputar? Imputar es señalar a la persona y decirle, señor, yo te voy, ese es como advertirle, informarle. Te voy a comprobar. Estás acusado de que tú te robaste una gallina. Y yo voy a demostrar que tú te robaste una gallina. Ahí la persona inmediatamente está informada de que él cometió determinada infracción de la ley penal. Ahí es donde la persona inmediatamente puede acercarse y decir, dame copia de todo, y empezar él también a presentar documentación y hacer todo lo que sea, y armar y estructurar su defensa. Es allí que eso es bueno, porque yo creo que debiera de ponerse en la ley que desde que una persona te hace algún señalamiento, te presenta una denuncia, acuérdense que una cosa es una denuncia y otra cosa es una querella. Pues eso lo explicó muy bien el magistrado, y yo creo que eso todos los abogados... Eso es mucha docencia, me parece, ¿no? Es correcto. La denuncia es poner en conocimiento de una autoridad la posible o presunta... denuncia que uno hace. Ajá. Yo denuncio al tocayo. Pero eso lo... Él atropelló a una persona. Me voy allá y una denuncia está, el vehículo que iba, y presento la denuncia. En esa denuncia está dentro de unos parámetros que dicen que yo no estoy obligado a comprobar ese hecho. Por lo tanto, no es responsabilidad mía, ni me podrás demandar después por calumnia o por nada, porque injuria no puede ser, tiene que ser calumnia, porque calumnia es la imputación de un delito. Ese es el concepto de calumnia. Ese es lo que es calumnia. Injuria es una expresiones en detrimento de la dignidad, del decoro de la persona. Esa es otra cosa. Pero calumnia es imputarle un delito. Ahí yo no me obligo a nada. Incluso, de acuerdo con el código nuestro, la ley nuestra, todas las autoridades de la República, si por algún medio llega a su conocimiento que alguna persona ha cometido un delito, eso sí tienen la obligación de denunciarlo. Ricardo Pero no Martínez, se constituyen en parte. Ricardo Martínez fue imputado. De acuerdo a la interpretación que da al procedimiento aplicable a este tipo de juicio, sí fue imputado. Okay. ¿Qué podrá hacer el señor Martínez? Y después de que se dicte la sentencia, irá a las instancias internacionales
a pedir la nulidad del juicio porque se violaron sus garantías. Acuérdense que aquí en los últimos años se está privilegiando mucho los derechos humanos. Y allá un juez de afuera te puede decir, bueno, sí, efectivamente, o te puede decir, no, ahora una pregunta, no se violaron los derechos humanos. Abogado, en el sentido de este, pensemos, ese es un escenario indudablemente, pero mientras eso va allá a las instituciones de derechos humanos, Martinelli seguirá entonces detenido hasta que se defina, ¿no? O seguirá siendo, pues tendrá que cumplir con lo que dictaminen las autoridades panameñas, con lo que decidan. Así, ya sea su detención provisional, o sea, o la ejecución de la pena en tal caso. Y no se cambia la situación jurídica que se pronuncie en la República de Panamá, okay. Se mantiene. Bien, sí. Okay, vamos a un corte comercial aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.